Desde hace 4 años, la Fundación Barkey otorga el premio Global Teacher Prize, dotado con $1,000,000 al maestro o maestra que demuestre su entrega, innovación y compromiso y cuya labor tenga un impacto inspirador tanto en sus alumnos como en la comunidad educativa. En esta edición, entre los 50 aspirantes al conocido como Premio Nobel de Educación, ha estado este maestro que enseña con magia en un colegio público de la pequeña localidad sevillana de Albaida del Aljarafe. Yo soy maestro, entonces yo reivindico la palabra esa, el maestro, la maestra que va todos los días a su puesto de trabajo. Es muy importante que la persona que está enseñando a los chavales tenga vocación. Eso se nota. Y además se nota en la felicidad que tú llevas a la clase. Yo creo que la felicidad es contagiosa y si tú vas feliz a tu clase, los chavales están felices, ellos te devuelven esa felicidad, tú a ellos, y entonces como un círculo vicioso, bueno, positivo. Soy mago desde los 7 años, que en un pueblecito de Madrid me sacaron una moneda de la oreja, me quedé alucinado. Empecé a rascar la oreja, me la empecé a lavar bien, de ahí no salía nada más. Y dije, me tengo que hacer mago y tengo que hacerlo yo. ¡Forma mágica! Jesús Ruiz, Suso para sus alumnos y amigos, es de Cádiz y trabaja en la escuela pública desde 1999. Utiliza una herramienta pedagógica que ha denominado magiasterio. Tengo dos pasiones que son la magia y la educación. Y lo que hice fue fundirlas con el fin de trabajar diferentes aspectos del currículum. El mago sale a su escenario, captar la atención de su público y le transmite su mundo interior a través de la magia. El maestro tiene que salir a su escenario, que es la clase, captar la atención de su público, que son todos esos niños, todas esas niñas que vienen al cole, y luego transmitirle todos esos conocimientos que tienen que aprender. Lo que está claro es una cosa: si no hay emoción, no va a haber aprendizaje. En el plano educativo, pues es un recurso para motivar al alumnado, es un recurso innovador, es un recurso que se utiliza en el aula, lo utiliza él concretamente, para enseñar conocimientos significativos que sean cercanos al entorno de los niños y, como no, cualquier cosa que se aprenda a través del juego, a través de la magia, del ilusionismo, los niños lo tienen muy difícil de olvidar. Yo estoy convencido de que la educación no tiene por qué ser algo aburrido, algo monótono. Yo creo que la educación tiene que ser algo diferente. El aprender tiene que ser algo divertido. Si tú le das a elegir a un niño entre estudiar o jugar, van a elegir jugar. Aquí está la figura del maestro, el conseguir que jueguen y que aprendan. Érase una vez unos gatitos que por la noche maullaban. Y un día un gatito se casó con una gatita, otro gatito se casó con otra gatita y al final quedaron juntos. Pero como se hace todo de forma tan natural, ellos están súper motivados con las clases y la magia se integra como un elemento más de aprendizaje. Tengo una memoria increíble, me he aprendido todos estos números. Si tú me tapas uno, te lo adivino. ¿Es el 50? Ya sea para la adquisición de conocimientos en matemáticas, por ejemplo, para el cálculo mental, o también para la adquisición de una serie de valores y actitudes que son también muy importantes en la educación. Desde que comenzó a dar clases en este colegio, Suso, con su varita mágica, ha dejado huella en muchos estudiantes. Era un privilegio tener a un maestro así, y él lo hacía especial, no hacía simplemente cómo aprende a leer o a contar. Él hacía juegos o hacía magia para darnos como más ánimo de querer aprender. Yo me quedo con eso, con toda la magia, con los ejercicios, las actividades que hacía, que lo que a los niños no les gusta, que es el aburrimiento en clase,
lo convertía todo en un juego y hacía que todos pudiéramos aprobar y con buena nota además. Había muy buen ambiente en la clase y me recuerdo que después de los recreos siempre hacíamos como un ejercicio de relajación para luego poder hacer la materia tranquilo y todo muy bien, todo nos llevamos muy bien. Hay que ver que yo he estado con esta persona, que he estado yo desde chico, que he estado aprendiendo con él, me ha estado enseñando y tener el privilegio de tener a un profesor así. Eso no se me va a poder olvidar en la vida. Estoy en una etapa que tuve muy bonita. Pasó, pero sigue en mi interior. Sé impecable con la palabra. No hagas suposiciones. Haz lo mejor que puedas, siempre. Y el último no me acuerdo. No presuponga. Y me ha servido mucho y me están sirviendo. Los maestros tenemos que buscar métodos de motivación real y conseguir que esas ganas de aprender no se les quite. Entonces, yo utilizo diferentes técnicas. Por ejemplo, hace 3 años hice una película con los chavales, estuvimos todo el año grabando, trabajando todas las asignaturas a través del mundo del cine. Y terminamos haciendo una película de 50 minutos, se llamaba Libro Mágico. La implicación de los padres, de la comunidad educativa, de los chavales, estaban implicados al 100% y aprendieron algo muy importante, que es el valor del esfuerzo. Ellos estaban, trabajaban por las tardes, ellos crearon el guión, estaban fascinados con el proyecto. Fue un año muy duro, trabajaron muy duro, pero después se vio recompensado cuando estrenamos la película, el ver la película, todo el trabajo que habían hecho. Ellos ahí se dieron cuenta de que el esfuerzo es importante y de que podían conseguir cualquier cosa que se propusiera. Después de 3 años, creo que son, ¿no? 3 años. Hace poco, en un centro comercial, era un día de mucho público, de mucha gente, y yo salía con la niña y una chiquita de 3 años menos le tiró de la manga. Oye, perdona, la reconoció. Tú eras la directora de la película El Libro Mágico. Entonces nos quedamos. Ella contestó que sí, yo. Pero la niña desapareció rápida. Hay veces que tienes suerte en la vida y se cruza en tu camino y concretamente en la enseñanza de tu hijo una persona como Suso y prácticamente pues le cambia. Le ha ayudado enormemente, ahora obtiene unos buenos resultados, ya lleva una base muy buena. Y le hacía llegar a los niños con ilusión a clase, con ganas de aprender más, se le quedaba, eran como herramientas de trabajo que él hacía para que la actividad que estuvieran trabajando en ese momento fuera más eficaz. La innovación que hay a la hora de enseñar, pues todo esto al final repercute. El método que hace que los alumnos tengan ganas de aprender, que no solamente digamos estudien para aprobar un examen, sino que estudien para saber, pues sí que el método de estudio, pues, de enseñanza, yo creo que es esencial. Gracias, Suso, por tu sueño. La nominación al mejor maestro del planeta es la última distinción. Ha habido otras. En 2016 recibió el premio al mérito educativo. Pertenezco a la Fundación Abracadabra y cada mes voy a hacer magia solidaria al Hospital Virgen del Rocío. En el año 2010 enseñamos a hacer magia a los chavales que estaban allí en el hospital y lo hicimos en toda España y conseguimos eso, el Guinness a la clase solidaria más grande del mundo. Llevo colaborando con la Fundación Abracadabra desde hace unos 15 años, pero anteriormente yo ya iba al hospital, cuando empecé a estudiar magisterio, ya iba al hospital y le hacía magia a los chavales que estaban allí. Y la verdad que es una labor muy gratificante, es una bocanada de aire fresco, tanto para los chavales que están allí ingresados como para las familias, que allí las horas se hacen eternas y con un poquito de magia, con esa chispa diferente, consigues sacarlo de esa realidad y llevarlo a un mundo mágico.
Desgraciadamente, la educación pública a día de hoy pues adolece de carencias que, bueno, pasan desde recursos técnicos hasta humanos en alguna ocasión, ¿no? Entonces, si se experimenta con un método educativo en concreto y se demuestra, y efectivamente es así, que es un método efectivo, que es un método motivador, que es un método que cala en el alumnado, que provoca un gran impacto, yo creo que lo suyo sería implementarlo, evidentemente, y compartirlo. De hecho, Suso sí lo hace. Recursos materiales, como es la falta de docente, que no exista, que no se pueda atender a una clase, eso es prioritario. Hay alumnados, por ejemplo, que en su casa pues tienen un bajo nivel cultural y económico. ¿Qué le aporta la escuela? ¿Qué le aporta un centro? Pues el tener la posibilidad de utilizar cosas que quizás fuera no tiene. Y te hablo de una simple salida cultural, de un simple ordenador, de escuchar un CD. 15 años estuve trabajando en lo que es el libro. Se llama Educando con Magia, el ilusionismo como recurso didáctico, donde lo que explico son más de 100 efectos, más de 100 juegos para trabajar diferentes aspectos del currículum. Contento de que se esté utilizando el método Educando con Magia en diferentes colegios de todo el mundo. Recibo correos electrónicos de Sudamérica donde me felicitan, me cuentan experiencias de otros maestros que están llevando a cabo la magia y que la están aplicando en su colegio, y la verdad que contento también que se ha traducido en Brasil, la editorial Voces, está traducido al portugués también, con lo cual muy contento. Y ahora, y esto es una novedad, es la edición en inglés, la edición inglesa, el Teaching with Magic, que está a punto de salir. Quedan pocas horas para que se falle el premio y sepamos el nombre del mejor maestro del planeta. Al apoyo dado por la comunidad educativa, se han sumado reconocidos profesionales de la magia de todo el país. Para mí ha sido una suerte, y para mí el premio ya lo tengo. Y yo creo que estoy en representación de todos esos docentes que van cada día a trabajar desde el anonimato, se dejan su vida, se desviven por hacer una educación de calidad. Él ha hecho esas cosas geniales de una película con los niños, de magia habitualmente, que les hace que se interesen, que entiendan. Esto es el premio Nobel de los profesores, y él, además de ser un grandísimo profesor, es un mago increíble. Así que es un honor ser amigo de alguien que está considerado uno de los 50 mejores profesores del mundo. De los 50 mejores profesores del mundo. Desde aquí, todo mi apoyo para Suso en esta apasionante aventura que arranca. ¡Ánimo, Suso! ¡A por ellos! No decir que se merece ese premio, decir que él el premio lo tiene todos los días, cada vez que sus alumnos le sonríen y le desean todo el cariño que le tienen.